Por eso hay que valorar el arma que utilizaron los gobiernos progresistas de la Segunda República para terminar con este sistema de castas que no fue otro que la educación. La Segunda República supuso el mayor salto cualitativo de nuestra historia, y en pocos años los avances políticos y sociales que se proyectaron fueron demoledores para una oligarquía que consideraba tenerlo todo atado y bien atado. Por eso el primer golpe militar de la Sanjurjada, que ocurrió en el verano del 32, y finalmente el de Franco del 36, que durante la dictadura no solo llegó a negar el genocidio cometido, sino que creó un discurso alternativo para justificar ese glorioso alzamiento nacional contra un modelo de Estado democrático. Y ahora os voy a dejar con Lilian Dalman, que hablará de la obra literaria y a la semblanza de esta gran persona, entrañable persona humana sobre todo, que no solo escribe con la pluma, sino con el corazón, y que es Alejandro López Andrada. Y también tenemos a su primo Emilio López, que también tiene unas manifestaciones, una experiencia sobre la memoria, que también luego, cuando entremos ya un poquito en los comentarios, pues ya hablan de él. Nuevamente, buenas tardes, Virginia. Buenas tardes, Alejandro, público, señor delegado, encantado de recibiros y también de agradeceros de que hayáis elegido la Fundación para rendir homenaje a un poeta vivo, y también, evidentemente, la República como símbolo de libertades. En una casa, en una fundación que creó Luis Echavarría de Toledo, que fue una de las grandes defensoras que luchó contra el franquismo y luego también contra lo que ella consideró una invalidación, ¿no?, del sistema democrático español. En fin, me voy a ceñir un poco a la semblanza, como bien ha dicho Eugenia, de nuestro poeta, de nuestro invitado. La biografía de Alejandro López Andrada es rica y amplia. Nos dice que es natural de Villanueva del Duque, titulado Magisterio, miembro de la Real Academia de Bellas Artes de Córdoba, ha ejercido labores de asesor cultural de la Mancomunidad de los Pedroches, es crítico literario en diversos medios de comunicación y un largo etcétera de ocupaciones y premios que conforman su bagaje intelectual humano. Pero si en algo quiero hacer hincapié esta noche es en su faceta de escritor intelectual comprometido con su obra y su tiempo. Desde Sonetos del Valle de 1984, Noviluño de Ayoso, La floresta amianto, El rumor de los chopos, El veludo de la sombra, La tierra de la sombra. Nada, bibliografía que todo se puede encontrar en internet, o sea que voy a obviar el citarla porque es amplia y profusa. Lo que nos adentra en la complejidad de su mundo literario que va construyendo son las relaciones existentes entre la naturaleza y la propia construcción del individuo, donde los tiempos, los acontecimientos van recorriendo los lugares del alma de unos personajes que se contemplan en las realidades últimas de una naturaleza que se resiste a morir. Le cito: no es fácil decir cómo duelen las palabras que amontonamos en nuestro corazón, como dulces guijarros lavados por la lluvia que un extraño temor no nos deja echar fuera. Cuando el lector se asoma a su obra, uno tiene que tomar su tiempo, ya que en su prosa encontraremos una permanente inquietud de cómo describir el mundo visto a través de su propio yo. Estar aquí esta noche con vosotros, con vosotras, con ustedes, ¿no? Porque agradezco la oportunidad cuando me llamó Ifigenia, ¿no? Pues la verdad que me llegó al alma porque yo fui republicano antes de conocer la República. Yo nací que lo llevaban los genes, ya de niño sentía que me criaron en una educación franquista como a todos hijos de vecinos aquellos años duros, pero tuve la suerte, ahora sí os hablaré también de leer, hablaré de este tema, tuve la suerte de leer un libro de poesía hispanoamericana para niños a los 8 años y me enamoré de la poesía de Neruda, de Lorca, incluso de César Vallejo, que era un poeta surrealista, de Rafael Alberti, como no, de Antonio Machado, de Miguel Hernández. Y la verdad que digo lo de la República porque yo encontraba sentido republicano de la libertad que estaba en la naturaleza, como bien ha analizado Lilian, ¿no? Y todo lo que sé, todo lo que escribo, lo aprendí leyendo el libro de la naturaleza, leyendo el sonido del viento, el lenguaje de los pájaros,
lenguaje de las plantas, el silencio de la noche abierta, la dehesa, el murmullo de los arroyos cristalinos cruzados en mi tierra, pero también aprendí lo que sé de poesía y lo que sé de literatura, escuchando a los mineros de mi pueblo, las tabernas, poner el oído para escuchar los relatos de los pastores, de la gente trabajadora, de los hortelanos. Todo lo que sé lo aprendí del pueblo humilde y por eso me gusta ser la voz del pueblo. Y en ese sentido me siento muy cerca del poeta Miguel Hernández, que fue también un poeta del pueblo y que, como ahora veremos, pues dio la cara hasta el final por la República y por ese pueblo que él defendió en la trinchera y con su poesía, con su palabra y dando la vida por la libertad, ¿no? Y nada, quiero agradecer a Ifigenia de nuevo esa oportunidad, a todos, felicitaros por ese magnífico colectivo que tenéis aquí en Sanlúcar y felicitaros por la labor que estáis haciendo no solo por la cultura, sino por la reivindicación de la memoria histórica, de la memoria emocional, la memoria familiar y por la libertad cultural en estos tiempos tan duros que nos están atando, nos están poniendo cadenas de nuevo y nos quieren apagar la voz y, como decía el poeta Blas de Otero, nos queda la palabra y hoy más que nunca a todos, especialmente los poetas, tenemos que ser testigos de nuestro tiempo, de estos tiempos difíciles y poner la palabra al servicio del pueblo. Y para eso estamos. Yo cada día lo tengo más claro, que escribo para darle voz a los que no tuvieron voz, para darle voz, reivindicar la memoria de mis seres queridos, de esa parte de mi familia que fue represaliada y que sufrieron la dureza de los campos de concentración. Tengo aquí mi primo Emilio, que luego me gustaría que al final relatáramos un poco esa experiencia, ¿no?, de que él lo vivió en sus propias carnes, las carnes de su padre, y tantos familiares míos que sufrieron, ¿no?, las consecuencias del franquismo, la represión, y que yo viví, no voy a decir tuve la suerte, más bien la desgracia, no lo sé, pero conocí a esas dos Españas dentro de mi familia y desde niño tiré al monte, como decimos en mi pueblo, porque me sentí cerca de los perdedores y sigo estando. Para mí los perdedores son los vencedores, porque ahí donde está la verdadera libertad, la dignidad humana, la valentía y todo lo que es la rebeldía, la solidaridad, todos esos conceptos los he aprendido con la gente humilde y trabajadora. Y ellos son los que me han modelado mi alma y mi modo de ser y me han hecho escritor. Bueno, y ya quiero acabar con un breve texto sobre Miguel Hernández para mí. Y esto lo podríamos entrar en una polémica sin final, diciendo, porque claro, como tampoco estuvimos allí, y podría contar muchas anécdotas que ustedes conocerán entre la relación de Miguel Hernández con Rafael Alberti y María Teresa León. Lo que sea seguro es que a Miguel Hernández quien lo protegió verdaderamente fue Pablo Neruda, el poeta que dice, y es verdad que luchó contra esa herida, la de la vida, la del amor y la de la muerte, el poeta que al no haber tenido el trágico final de García Lorca, es posiblemente por esta razón el más silenciado de los dos, lo cual me parece injusto, añado yo, o también porque como no fue un poeta del agrado de Lorca, tuvo como consecuencia que la larga lista de exégetas que tuvo el granadino se olvidara del poeta de Orihuela, lo mismo que había hecho la generación del 27, que lo maltrató dejándolo en el olvido, Miguel Hernández le hacía sombra a García Lorca y este no lo podía soportar. Se servía por la comida, es curioso, venir. Iba a una casa a limpiar hora y hora para traernos a nosotros, a los hijos, la comida. Y ella no comía, así que murió, le entró la tuberculosis y murió tuberculosa siendo nosotros muy pequeños. Pero mi madre se quedó embarazada y en el hospital de Córdoba, el hospital de tuberculosos, pues dio a luz una hija que no la conocimos, no apareció. Las monjas dijeron que había muerto. Pero nunca supimos, nunca vimos a la niña esa. Ni la vimos, ni mi padre intentó verla y no hubo forma. Mi padre siempre tuvo la sensación, y todos nosotros, que aquella niña había sido dada en adopción o lo que sea, una de las familias ricas de Córdoba.
son estas experiencias, vamos, son tristes, pero de alguna manera nosotros no hemos sobreponido, no hemos puesto, y lo que nos ha interesado siempre ha sido los valores que transmitía mi padre, de solidaridad, de respeto, de libertad, todos esos valores que él no nos manifestaba ni nos sabía muy bien relacionar, pero que lo vivía intensamente con sus compañeros de trabajo, con nosotros. Eso lo transmitía, ¿no? Y esa fue la escuela que nosotros vivimos. Y esa sí es la escuela que nosotros hemos obedecido a mi padre. Después mi padre y toda mi familia, y sigue habiendo en mi pueblo todavía parte de mi familia, que una de sus auténticas, diríamos, cualidades es el silencio, ese silencio profundo, desgarrador, interno, que es que no hablamos para qué, para proteger a vosotros los niños. No hablamos, no queremos, no sabemos nada de lo que pasó. No hay que hablar nada de esto. Y eso para nosotros, yo me acuerdo de pequeño que así, a mí me hacía mucho daño eso. ¿Por qué no vamos a hablar de lo que nos pasó y de lo que hemos vivido? Porque, para protegeros, porque esta gente es muy mala. Bueno, yo no tengo de qué decir más cosas, sino simplemente... Motivo, Mario. Mira,